Nosotros somos del Colegio Hebreo Monte Sinai y tenemos una clase que se llama Pensamiento Creativo, que nos la da este Bernardo Noval. Y Bernardo nos dejó un proyecto que se trataba de subir un video a YouTube y tenemos que llegar a 1000 views, o sea que en una semana, que 1000 personas vean nuestro video. Nosotros podemos escoger el tema que queramos. O sea, el objetivo nada más era llegar a 1000 views. Pero nosotros queríamos impactar a la gente, queríamos que la gente al ver nuestro video reflexionara y que le llegara al corazón. O sea, no íbamos a subir cosas chistosas porque también podrían haber llegado a 1000 views, pero nosotros queríamos que les dejaran algo. Entonces lo que nosotros escogimos fue una comparación de la gente de nuestra escuela con niños pobres, los problemas que tienen, que nosotros creemos que tenemos, y los problemas reales que son los que la gente de verdad tiene, pero le damos demasiada importancia nosotros a nuestros problemas que son superficiales, cuando hay gente que de verdad sufre y de verdad tiene problemas que a lo mejor no tienen solución. Entonces queremos que la gente se dé cuenta de eso y que valore lo que tiene. Lo primero que pensamos era en hacer algo que podía hacer para que mucha gente lo llegara a ver. Pensamos mucho en qué podíamos hacer y cuando tuvimos la idea, en ese mismo instante ya empezamos a pensar qué necesitábamos, cuándo lo íbamos a hacer, todas las cosas. Y ya empezamos a preguntarle a los niños de nuestra escuela preguntas normales de reflexión, en las que lo primero que se les venía a la mente era lo que nos decían, como si son felices, qué es lo que más les haría feliz, qué es lo que más les llenaría en este momento y ese tipo de preguntas, que fueron las mismas preguntas que les hicimos a los otros niños. Fuimos a una calle que hay en la mayoría de esa calle niños de bajos recursos y les preguntamos si eran felices y si no, si necesitaban algo en su vida que los haga felices. Nos dimos cuenta, en primer lugar, que son mucho más felices ellos y que muchas veces la gente que está en nuestro círculo no se da cuenta de todas las cosas buenas que tiene por estar rodeado de todas estas cosas superficiales. También está increíble que podamos, hay veces dentro de la comunidad judía, hacer este tipo de proyectos en donde también constantemente siempre estamos ayudando a la misma gente judía. Está muy bien, pero también ayer nos llevamos una sorpresa porque cuando llegamos con esos niños nos preguntaron que si éramos las mismas personas que fuimos a repartir comida el mes pasado, que hubo un movimiento que se llamó Fidedir. ¿Cómo se llamó? Fidedir. Ajá. Que mucha gente, no nada más gente judía, fue a hacer un acto bueno, se grabó y lo subió a Facebook. Y mucha gente de la comunidad judía fue a esos lugares y repartió comida. Ayer cuando llegamos a grabarlos, nos preguntaron que si éramos de esas personas. La verdad nosotros no habíamos ido ni nada, pero está padre también poder dar una imagen de que no solamente nos gusta ayudar a la gente de nuestra comunidad, sino que podemos también a veces pensar en la demás gente. Y porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, siempre hay que dar nuestra parte para ayudar al otro. Y también porque no nada más somos judíos, también somos mexicanos y también nos tenemos que preocupar por el país en donde vivimos, por cómo está la gente con la que convivimos y vamos a convivir cuando salgamos. O sea, yo, para mí este proyecto lo que significó también fue salir un poquito de la burbuja en la que vivimos, porque fuera de Bosques y Interlomas y Teca, y de verdad, a un paso, muchas cosas que ni teníamos idea. Son 20 de los niños de bajos recursos y 20 de niños de la escuela. Hicimos muchísimas entrevistas y escogimos las mejores respuestas. Hicimos 5 preguntas, las mismas preguntas a los niños de nuestra escuela y a los niños de bajos recursos. Son
a un niño le preguntamos qué quería con 1,000 pesos y decidió comprar cosas para la escuela. Y al otro le preguntamos cuál era su problema y su problema era ir a la escuela porque no le gustaba. Entonces también reflexionar sobre lo que tenemos y aprovechar todo. Sí, porque pues nos dimos cuenta que realmente los problemas que nosotras o toda la gente tiene en el día no es un problema realmente, que nada más son como cosas que se atraviesan y... O sea, no es un problema realmente y mucha gente no lo sabe reflexionar y no lo sabe entender. Y justamente es lo que quisimos transmitir, que la gente se dé cuenta que un problema realmente pesado son los que, o sea, con los que esos niños se enfrentan todos los días. Haciendo bromas, videos musicales, cosas chistosas, donde se pueda reír la gente, pero nosotros pensamos que si subes un video de cosas chistosas, te dura 2 días a 200 personas y ya. Nosotros de verdad queremos impactar a mucha más gente y que se pueda esparcir mucho más, donde no sea nada más algo de risa y crear aprendan. Un movimiento grande. Ajá. Donde la gente pueda ver eso que nosotras quisimos transmitir y ver un cambio, ver y empezar a actuar diferente para contribuir cada quien con un granito de arena y como que todos juntos cambiar y ayudar, trascender. Y aprender a valorar lo que tenemos porque a veces no, ni siquiera agradecemos que tenemos una cama o que abremos el refrigerador y está lleno de cosas, que podemos agarrar lo que queramos y no pensamos que hay niños en la calle donde a lo mejor y solamente tienen arroz y frijoles o no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y de lo que podemos, y ya no por nosotros, ya sino ayudar a los demás y pensar en los demás y tratar de cambiar la vida de los demás, no solo la nuestra, y aprender que a valorar y todo. No es necesario que te pongan un proyecto para poder levantarte de tu cama todos los días y decir, hoy quiero ayudar a alguien, o con económicamente, con una sonrisa, o con hacerles el día feliz, con lo que sea. No tienen que ponerte un proyecto en la escuela para que hagas eso, sino tú por ti mismo decir, hoy voy a juntarme a 3 o 4 amigos donde podamos juntar comida, dinero, ropa o lo que sea para niños que no tienen esas cosas y poderlas dar. Está muy bonito que si somos tanta gente en la comunidad y podemos hacer tantas cosas y muy grandes, creo que podemos lograr mucho más de lo que ahorita es. No, o sea, obviamente nosotros somos judíos y necesitamos que apoyar a nosotros más que a cualquiera, porque para eso es una comunidad, para estar nosotros con nosotros y nosotros para nosotros. Pero a la vez, yo digo que México nos ha dado mucho también y se lo tenemos que regresar de alguna manera. Y para nosotras una manera de esas fue al mismo tiempo ayudando a nuestra comunidad y ayudar a los demás también. Además, yo creo que más que ayudar a esos niños que a lo mejor no tienen mucho dinero, no tienen muchos recursos, más nos ayuda a nosotros, porque los que no se están dando cuenta de todo lo que tienen en su vida es la gente que vive a nuestro alrededor. Yo creo que más ayuda le hace a toda la gente de nuestra escuela o de nuestro círculo para que puedan apreciar cada día más lo que tienen y aprovechar los recursos que tienen para llegar lejos. Thank you.